Benvidos e benvidas todos e todas a este novo debate, a este novo programa de Galiza Ano Cero. Como sabedes, e se non vos sabedes, vos lo aclaramos agora, unha televisión que tratamos de construir dende abaixo á esquerda, outra televisión que gustamos de chamarlle. O debate de hoxe é un debate especial, singular, por tres cuestións fundamentais. Inicialmente, pois pola vosa presencia, porque é un debate con público e é a primeira vez que facemos un debate con público no que este público intervirá, participará da discusión, do debate, na parte final do programa. Por outra parte, é un programa diferente porque por primeira vez contamos con unha presencia internacional. Temos aquí o compañeiro Quim Arrufat, que venden de os países cataláns a acompañarnos. Por outra parte, e finalmente, un programa diferente, porque non o facemos só como Galiza Ano Cero. O facemos en colaboración, en cooperación, coa editorial La Llovento. La Llovento propúsolle a Galiza Ano Cero o diseño de un programa, dun debate, dunha discusión co Gallo, da presentación do libro de Xosé Manuel Beiras, Exhortación á Desobediencia, e co Gallo da visita de Quim Arrufat. En Galiza Ano Cero entendemos os libros, sobre todo cando son libros que falan de política, como ferramentas para o cambio político e social. De aí que o que tratamos de construir hoxe, entre todos e todas, é unha ferramenta para a discusión e para o debate. Sabemos que hai xente que non vai a comprender pois, o diseño que fixemos deste debate. Sabemos que, por exemplo, haberá xente no mundo do BNG que entenda que isto é un debate diseñado ad hoc para favorecer, pois, neste caso, a figura de Xosé Manuel Beiras. Sabemos que hai xente en Anova que igual tampouco comprende ou entende innecesario este debate, porque neste debate se poden cuestionar liñas fundamentais da acción política da nova Irmandade Nacionalista. Entendemos tamén que no campo propio, nos movimentos sociais, vai haber xente que non vai entender tampouco este debate, que vai a pensar que lle estamos dando un cheque en blanco á política de partido, á política representativa. Nos, en Galiza Ano Cero, temos claro que o desafío presente é o de experimentar, é o de xuntarnos, é o de discutir, é o de abrir o campo político e experimentar. Hai quen di que a desobediencia, especialmente, cando se fala de desobediencia como unha vanguarda, non é máis cunha especie de aceleración, de chantaxe social. En todo caso, creo que concordaremos en que a desobediencia civil, cando é unha ferramenta colectiva, é unha poderosísima arma política. Nos anos 70 nas fábricas, nos anos 80 no movemento veciñal, nos anos 90 na insumisión, hoxendía no movemento contra os desafiuzamentos, atopamos que no conflicto, nos momentos de mobilización, é cando nos atopamos xuntos, cando nos atopamos máis fortes, cando nos atopamos máis iguais, cando as familias políticas desdibuxan as súas diferencias. En todo caso, neste país temos de feito unha historia nese sentido. A esquerda política e social do noso país se nutriu nos últimos 30 anos de diferentes momentos de mobilización, de diferentes momentos de desobediencia civil masiva. As loitas das encrobas, de Xove, ou máis contemporaneamente loitas como Galiza non se vende ou nunca máis foron experiencias neste sentido. Pero se falamos de desobediencia e falamos de alternativas políticas e alternativas sociais, teremos que falar, e falaremos hoxe, entendo tamén do papel dos partidos, do papel das esquerdas representativas e de como, en moitos casos, máis que ferramentas para popularizar a desobediencia, funcionaron como ferramentas
para construir orden, para construir obediencia, tanto dentro da súa base militante como dentro da sociedade civil. Nese sentido, no mellor dos casos, despois dunha vaga de movilización e desobediencia, cale o reto que nos atopamos? Pois construir unha alternativa social e política. E a partir dai, o desafío fundamental que foi, que é e que será, é como construir, ampliar o campo político, como ampliar o poder político institucional e fora das institucións, sin tender a laminar a diferencia e a desobediencia entendida dunha forma social. Para falar de todo isto, temos hoxe, bueno, 4 convidados. Por unha parte, temos a miña esquerda a Rubén Centeno, activista queer do movemento LGTB e activista veciñal. Boa tarde, Rubén. Okay. Por outra parte, temos tamén connosco a Vera Cruz Montoto, activista en diferentes movimentos ao longo do país, activista tamén en cuestións en Latinoamérica, xornalista e investigadora social. Boa tarde. Gracias, boa tarde. Temos aquí a miña dereita a Xosé Manuel Beiras, histórico militante nacionalista. Boa tarde, Xosé Manuel. Moi boa tarde a todos e todas vos. E temos aquí tamén, como vos comentei antes, a Quim Arrufat, activista, politólogo e, efímeramente, diputado das CUP no Parlamento. Boa tarde. Boa tarde. Bueno, pois con isto, se vos parece, pasamos ás vosas dúas primeiras intervención. Empezamos con Quim. Avante. Voy. Bueno, me han comentado que la primera intervención sea breve. Yo no es lo mío ser breve, con lo cual me he apuntado muy pocas ideas que a lo mejor dan un discurso un poco simplón o sin demasiadas ramificaciones. En todo caso, a lo largo del debate habrá tiempo para ir matizando. Quería hacer primero un relato de la desobediencia como arma política en el pasado reciente y el presente, en este mismo otoño, en los países catalanes y como las principales escenas de lucha, de esperanza, de solidaridad, etcétera, se están dando alrededor de acciones colectivas de desobediencia y luego una reflexión de qué arma es la desobediencia, en qué contexto se debe utilizar o es extremadamente útil utilizarla y qué cultura política es la que intenta que no se utilice y la que se confronta con la desobediencia en el Estado español, en la cultura política imperante en el Estado español. Justamente decía en los años 70, las fábricas, yo había apuntado la primera fecha, los años 80, en el movimiento vecinal, que ha sido la segunda cosa que ha dicho, en Barcelona 27.000 familias decidieron frente se duplicó el precio del agua, paralelamente a la privatización que dio lugar a Agbar, multinacional que luego ha colonizado América Latina, y que se dio más tarde porque en una primera instancia 27.000 familias dejaron de pagar el agua, arriesgando a quedarse sin agua, de hecho muchas empezaron a quedarse sin agua, y frente al drama que se producía en la ciudad, desabasteciendo un montón de familias de agua, tuvieron que parar la primera privatización, luego ya se lo montaron al cabo de unos años para terminar creando el monstruo sin corazón que es Agbar, que es la multinacional del agua, que entre otras cosas, entre otras empresas catalanas multinacionales, neocoloniza América Latina ahora mismo. En los años 90 se caracterizó, y ahí empieza un poco mi generación, yo soy un poco más joven, pero los antecedentes inmediatos de la generación política a la que pertenezco, con la insumisión al servicio militar y con una consulta en la que ya pude tomar parte, que era la consulta por la deuda externa, que en la insumisión conocéis todos, digamos, el fenómeno, los jóvenes que entraban en prisión por el simple hecho de no querer ser educados en el manejo de las armas y obedecer a un ejército también peculiar, que es el ejército español, con un pasado muy, muy marcado y un presente igualmente muy marcado. La consulta por la deuda externa, fueron miles de personas organizando pueblo a pueblo, no sé si en el conjunto del Estado español, pero en Cataluña con mucha fuerza,
Y yo recuerdo perfectamente, tenía 16 años y correr durante todo un día organizando, correr delante de la Guardia Civil que venía a intervenir las urnas, que nos las quitaba, que teníamos que ir arriba y abajo, que nos escondían en pisos, luego íbamos con la urna a otra plaza, etc. Y fue un acto masivo de desobediencia y de jugar a la rata y al gato y al ratón, ¿no? Durante todo un día y la campaña anterior, porque se le escapaba un poco al régimen legal, del orden, del pacto, del consenso, del cual hablaré más adelante, el poder organizar consultas que permitieran expresar masivamente y democráticamente a la gente cosas que no estaban previstas ni acordadas y entonces no eran controlables en su desenlace. Otro movimiento de desobediencia, es decir, de confrontación de la legitimidad con la legalidad, fue en los años 90 y ese sí que fue escuela y formación de lo que somos ahora las candidaturas de Unidad Popular, pero también de muchos otros movimientos con los cuales compartimos campo de juego y barricada, que es el movimiento en Barcelona muy potente de la ocupación. Llegó a haber en Barcelona más de 250 casas ocupadas con miles y miles y miles de jóvenes participando en un acto cotidiano de desobediencia al margen de la legalidad, ¿no? Ya no era un acto puntual, ya no era una iniciativa con inventiva puntual, sino que era un acto, se estaba estableciendo una desobediencia estructural al margen de la legalidad, al margen del sistema, que estaba produciendo una nueva legitimidad en espacios propios, con reglas propias, con valores propios, pero que interpelaban, emplazaban al conjunto de la sociedad desde esa legitimidad a cuestionar el conjunto del consenso legal, del orden establecido en una serie de aspectos básicos. Pero volviendo, pero ya avanzando mucho más y yendo al momento actual, si hay una escuela de estrategia política, de movimiento social con estrategia propia, basada en la desobediencia, que nos haya enseñado, que nos esté enseñando a diario cómo se rehace el tejido social, el vínculo social, la solidaridad entre la gente aislada y se estructura a través de la desobediencia en movimiento masivo y consigue que la legitimidad de lo que propone sea mayoritaria frente a la legalidad, esa es la plataforma de afectados por la hipoteca ahora mismo, es el mayor ejemplo de sacar a la gente del abismo de la individualización, del aislamiento a la que el sistema ha sometido a la gente, ¿no? Con desahuciada, con deuda de por vida, sacarla del borde del suicidio, ponerla a trabajar colectivamente, reforzarla anímicamente y encauzarla en una estrategia de desobediencia que ha conseguido pues, cotas de unas encuestas del 90% de apoyo a la legitimidad de una acción que es básicamente ilegal y desobediente, que es parar desahucios. Hay orden de desahucio, se para el desahucio. Se para y se fuerza, con fuerza popular, se fuerza la negociación, la renegociación de las hipotecas o de la deuda. Pero en este otoño se han dado también en los países catalanes tres grandes hitos que en otra época hubieran sido manifestaciones normales, pero que como han consistido todas tres en tres grandes actos de desobediencia, están digamos, marcando una línea política a la cual el Estado empieza a temer. El Estado, cuando digo el Estado, digo el control absoluto de todo lo que pasa y todo lo que se da en la sociedad, la gestión, la domesticación del conflicto social y el conflicto político en unas formas absolutamente compaginables con seguir explotando, seguir robando, seguir imponiéndose como clase y como Estado encima de su población. Y estas tres, además, han dibujado un mapa sumamente interesante y sumamente peligroso también en la confrontación nacional con el Estado español. Se da en septiembre una huelga de cuatro semanas seguidas, indefinida, en las Islas Baleares, un territorio desértico en cuanto a movilizaciones, donde la gente es más bien conservadora, donde el Partido Popular habla catalán y se expresa en catalán y son del Partido Popular para que no les molesten, etcétera, ¿no? Se da una movilización absolutamente masiva en una técnica absolutamente olvidada, que es la de huelga indefinida hasta la victoria, ¿no? La victoria no se dio, pero la victoria es de fondo, ¿no? En las islas se ha dado un vuelco que seguramente no va a lograr el Partido Popular revertir en los próximos 10-15 años. Se verá en procesos electorales posteriores, pero ya se ha visto en la reorganización de la sociedad, en la reconstrucción del tejido solidario.
que provocó una reacción en Cataluña sumamente interesante, porque se produjeron unos 170, hemos contabilizado, actos públicos de solidaridad espontáneos, es decir, por asociaciones culturales, ateneos, plataformas creadas ad hoc, de apoyo y de recolección de dinero para la Caja de Resistencia, que en dos semanas recolectó 500.000 de euros, con los cuales se ha podido pagar a las familias en huelga de las que no podían llegar al final de mes debido a la huelga. Obviamente, la respuesta del Partido Popular, en ese caso del Partido Popular, fue, digamos, que es lo que pasa con la desobediencia, de no poder controlar el movimiento. Entonces, intentar responder prohibiendo, persiguiendo a los directores de los institutos, ¿no? Y se cesaron varios directores de institutos, luego prohibiendo que se exhibieran lazos con la bandera cuatribarrada catalana en los institutos por políticos, lazos, que era el símbolo de la lucha, y imponiendo multas a los maestros, y finalmente, la semana pasada, llevando al pleno del Parlamento del Parlamento Balear una moción que es clave para entender cuán desencajado le ha dejado toda esta acción, que es votar que los países catalanes no existen, ¿no? Que es la mayor demostración, y votarlo solo, ¿no? Quedándose solo como partido votando a favor de eso, con toda la oposición en contra, que es la mayor demostración de que le ha superado, digamos, el conflicto y el movimiento de solidaridad que se estaba dando. Un segundo hecho se produjo hace tres semanas, lo visteis, seguramente lo seguisteis al hilo de la medianoche, ¿no? Que es porque empezó a las 12 de la medianoche de hace un par de semanas, que fue el cierre de Radio Televisió Valenciana. Y una respuesta que podría haber sido convocar una manifestación en la plaza, se hubiera sido absolutamente digerible para el sistema, sí, os damos el permiso, dar cuatro vueltas, volver, las pancartas, sí, por aquí, la policía os controla y tal. En cambio, decidieron un acto de desobediencia como fue tomar los platós de Radio y Televisió Valenciana y contar en 48 horas todo, que era mucho lo que habían callado los trabajadores, los profesionales, los directivos de Radio y Televisió Valenciana, para escribir una historia del país valenciano absolutamente manipulada los últimos 20 años, una absoluta tomadura de pelo que ha sido el gobierno del Partido Popular, que no solo ha sido un gobierno más, sino que ha conseguido construir una cultura absolutamente falsa en el país valencià, que les ha traído, pues, lo que les ha traído, ¿no? Ya no hay ni dinero, ni servicios públicos, ni quedan instituciones, ni les queda televisión, ni les queda absolutamente nada más que deuda, deuda y mucha deuda. Y en Cataluña se ha dado esta semana un paso más, digo tres ejemplos, significativos, pues se ha dado un paso más en una secuencia que también toma la desobediencia como hilo, que es el proceso soberanista, que al contrario de lo que seguramente desearíamos que pudiera ser, ¿no? Como en Escocia o como en Quebec, un proceso sanamente democrático de votar y decidir, pues decidir democráticamente si uno quiere ser independiente o no, obviamente, estando en el estado que estamos, siendo la legalidad la que es, y siendo el nacionalismo español lo que es, solo tiene la desobediencia como la desobediencia, o sea, la confrontación de la legitimidad popular y democrática de lo que estás pidiendo frente a la legalidad imperante que lo impide, lo bloquea absoluta y total y totalmente. Y eso empieza con un acto, oigo a veces por los medios españoles que dicen eso es una manipulación de Convergència y Unió, todo eso. Bueno, yo recuerdo el día en que un concejal de la CUP en Arenys de Munt, en 2009, propuso en el Pleno hacer un referéndum autoorganizado en el pueblo de 8.000 habitantes de Arenys de Munt. Lo propuso en julio, un mes de julio, en septiembre se organizó, el Estado intentó prohibirlo, el abogado del Estado dijo que bueno, se tenía que prohibir, que la policía iría, al final quedó suspendida la prohibición, porque básicamente no había por dónde prohibir, ¿qué vas a prohibir? ¿Poner una mesa con una urna en medio de la plaza? O sea, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y al final se organizó, 20.000 personas estábamos en Arenys de Munt dando apoyo, vinieron autobuses, la policía intervino y apartó las 20.000 personas para que 50 fascistas se pudieran manifestar en la plaza del pueblo, venidos de Madrid. Y ahí empezó una secuencia de 555 consultas populares autoorganizadas. Beiras estuvo conmigo en las de mi pueblo.
el traje de observador internacional imparcial. Imparcial. Iba notando lo que estaba bien y mal. Todo estaba bien. Donde alrededor de 800.000 personas ejercieron el derecho a voto de forma alegal, si no ilegal, pero sobre todo confrontando la legitimidad de la acción política autoorganizada frente a la legalidad que todo lo bloquea y lo quiere domesticar, ¿no? Lo quiere encauzar allí donde el conflicto ya no sirve para nada, porque ya nada se gana. Eso, que empezó con esas 555 consultas, ha ido, obviamente, siguiendo el proceso de desobediencia, tirando hacia adelante hasta esta semana pasada, que si no sé si os habéis dado cuenta de la dimensión de lo que se está haciendo, pero la mayoría, los dos tercios del Parlamento de Cataluña, con un presidente a su cabeza, acaban de decir que están dispuestas a hacer un referéndum pese a la legalidad. Eso, si viviéramos otras épocas, si la realidad, si ahora las imágenes fueran en blanco y negro, digamos, eso en los años 30 sería un 6 de octubre de 1934, o sería algo parecido, ¿no? Los tiempos han cambiado, los pronunciamientos son diferentes, pero la acción de insumisión es considerable. Con eso termino el retrato y hago dos reflexiones solo ya las he ido desgranando, pero hay un... Siempre que he viajado al País Vasco, los vascos que son, digamos, bueno, las reflexiones son simples, digamos, prácticas, siempre me hablaban de... Siempre salía en todas las conversaciones, ¿no?, una estrategia política que yo no terminaba de entender, es el palo y la zanahoria, ¿no? Eso es el palo y la zanahoria, ¿no? Que tienes que dejar un poco de margen y luego... bueno, el palo y la zanahoria en realidad no define mucho nada, pero existen permanentemente en la vida, ¿no? No puedes, si uno es intenta hacer desobediencia ante todo, al final no consigue absolutamente nada. Eso nos lo enseña también la PA, ¿no? Por ejemplo. Pero uno debe buscar los puntos débiles del bloqueo, del sistema bloqueado, el sistema que bloquea, allí donde la mayor legitimidad popular confronta, ¿no?, el mayor bloqueo de la legalidad para poder romper esas barreras y confrontar injusticias, sistemas injustos, con la fuerza de la gente. Confrontar legitimidad con legalidad, desobediencia e insumisión y tensar los límites, incluso saltarlos, ¿no? Eso tiene un riesgo, eso se ha hecho. Tensar los límites tras saltarlos, desobediencia e insumisión, tiene muchas formas de hacerse. Y algunas pueden terminar muy mal, ¿no? Hay una clave en todo ello, que es, si no se quiere empezar una dinámica absolutamente, ¿no?, de represión permanente y de acción en represión, que despiste, porque el Estado es feliz también, ¿no?, con la represión. Si ejerce mucha represión, al final el movimiento se dedica a la represión y no al contenido, ¿no? Y es una estrategia también del Estado. En ser suficientemente inteligentes para que el Estado no sepa ni cómo ni pueda, por la presión popular, reprimir como le gustaría. Sepa cómo es inventar o poner, como decía, el repertorio de acciones colectivas, ¿no? Tener un repertorio de acciones colectivas muy variado, de desobediencia. Intentar inventar e innovar es clave para descolocar el Estado. Pero hacerlo además contando siempre con la suficiente legitimidad y apoyo popular como para que al Estado le sea muy difícil reprimir de la forma clásica, habitual, que él ya conoce, que ya sabe que cómo vas a responder, etc. Con lo cual, no utilizar siempre la misma estrategia, cambiar frente a cada asunto, cambiar la estrategia, pensar una estrategia propia, etc., es clave, porque si no, el Estado ya lo tiene muy claro cómo domesticar y cómo normalizar cualquier muestra de insumisión, de desobediencia, de tensar o de saltar los límites. Al final, y con eso termino, se trata de aquello que dentro del sistema no es posible cambiar, porque lo tienen controlado, porque está domesticado, porque no lo permite la legalidad, cambiarlo a través del conflicto. El conflicto, que suena fatal, como de hecho... La rueda de prensa del miércoles en el Palau de la Generalitat la empecé así, dijo, suena fatal, pero queda inaugurado el conflicto democrático en el Estado español. Ya sé que suena mal la palabra, pero es lo que buscábamos, porque es la única salida que tenemos frente a un Estado que bloquea cualquier posibilidad, ¿no? Si el conflicto es donde podemos confrontar el bloqueo de la... Mira, hay
una cultura política en el Estado español, que le podemos llamar cultura de la transición, que no sé si es mucho más histórica o no, pero cultura de la transición es como la conocemos, que está basada en el consenso y en el pacto. Y el consenso y el pacto no nos interesan. No nos interesan. Solo nos interesan si somos hegemónicos. Claro. Obviamente van a ofrecer permanentemente el pacto y el consenso para derrotarnos. Solo nos interesa si somos hegemónicos. Mientras nos interesa el palo y la zanahoria. No podemos estar absolutamente contra todo, porque si no es ininteligible el discurso, es ininteligible el programa, contra todo, 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 y los oyentes contra todo. Tenemos que, en los temas que no sean nucleares centrales, dejar la batalla para más tarde, y en los que sean centrales, librarla sin que una cosa nos impida hacer la otra. Hay un partido en Cataluña nuevo que es muy interesante analizar porque es la pura esencia de la cultura de la transición. Ha cogido los hitos de la cultura de la transición y los convierte en programa político, que no significa nada más que no sois nada, no sois pueblo, no vais a cambiar nada, no sois cultura, no tenéis derechos, no existís, que es el partido Ciutadans. Ciutadans, si os fijáis, no dan esa imagen, pero si os fijáis exactamente en el hilo discursivo que van sacando, es exactamente legalidad, 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 bloqueo, constitución, no te muevas, no hay conflicto, no puede haberlo, no hay sociedad fuera del Estado, el mundo empezó con la constitución, el mundo es la constitución, no hay nada más que la constitución, es exactamente, se han cogido la quinta esencia de la cultura de la transición, lo que pasa es que ellos la explicitan, sin tapujos, y te dicen, no sois nada, no sois ni ciudadanos, sois como mucho, mucho, mucho meros electores, ¿eh? Como mucho, y pagadores de impuestos, ya está. No sois ni pueblo, ni sociedad, ni podéis generar conflicto, ni podéis cambiar las leyes, ni nada. Y es curioso porque, escuchándoles, pues sabes exactamente cuál es tu programa político. Bueno. Bueno, obrigado, Quim. Outro día, bueno, no outro debate que tivemos, se marcaba precisamente que se hai algo democrático é o disenso e non o consenso, ¿no? O se volve a sair aquí. Xosé Manuel, o teu turno, desobediencia, alternativas. Bueno, eu procurarei facer unha primeira aportación complementaria do Quim, porque eu suscribo virtualmente dun xeito literal todo o que el dixo, incluso no plano da diagnose dos fenómenos e tamén no plano do diseño da estrategia, da metodoloxía de traballo, non? Por lo tanto, non vou incidir sobre algo que xa el dixo, non lo vou dicir un millor que él, é imposible, e, por lo tanto, unha aportación complementaria. Únicamente unha pequena referencia. Efectivamente, eu fun convidado a participar como observador internacional, unha serie de personas convidadas de distintos povos, nación sin Estado, en Escocia ou Gales, a Euskal Herria, Galiza, etc., aos procesos das consultas, agás estrictamente a primeira, Arenys de Munt, non? En todos os demais, en distintas... E realmente, para mí, foi unha aprendizaxe fundamental, complementaria da aprendizaxe que tiven no seguimento e a participación en toda a serie dos foros sociais mundiais dende o 2001 de ICA ao 2011, que foi o último no que puden participar, e tamén da experiencia de participación ou formar parte do Consello Internacional do Foro Social Mundial e, moi singularmente, dentro da estrutura interna do Consello do Foro Social Internacional, pois dentro da comisión chamada Estrategia. E que, ademais, debo decir, porque debe ser así, que fora precisamente Quim Arrufat, cando traballaba no CIEMEN, e, polo tanto, a través do que é a Conferencia de Nación sin Estado de Europa, que logo se ampliou coa integración dos curdos, dos saharauis, dos palestinos, e, finalmente, dende o Foro Social Mundial de Belén do Pará de 2009, deu-se o salto de convertilo na rede
dos delitos colectivos dos povos, porque entraron todos os movimentos dos povos originarios latinoamericanos, etc., etc., e foi Quim Arrufat quen propuxo que eu ocupase unha das dúas cadeiras, digamos, que lle correspondía á rede da Conseo dentro dos foros do Conseo Internacional. Se digo todo isto é porque o que eu poda saber e o que eu poda pensar e o que eu poda expresar, por exemplo, pois, nos retrincos que están recollidos neste libriño de exhortación á desobediencia, é fundamentalmente resultado da miña vivencia, da miña experiencia no seo, na dinámica dos movimentos sociais propiamente ditos. Non desta niveles montados con nome de movimento social, sino dos movimentos sociais e das redes de movimentos sociais e dos lugares de encontro deses movimentos sociais que foi a virtude que tiveron os foros, tanto a nivel, por exemplo, como Foro Social Galego, que aproveito para decir que me parece absolutamente indispensable que se reactive o Foro Social Galego que se puxo en marcha dende comenzos do ano 2008 por un autoconvocatorio da serie de organizacións e que tivo as súas sesións a final dese ano e que xa pudo participar no Foro do Belén do Pará en xaneiro do 2009 como tal Foro Social Galego, aparte das propias organizacións, e hasta os foros mundiais exactamente ditos. Non? E por qué? Porque, en realidade, eso é a política. É dicir, eu levo moito tempo intentando explicar algo que resulta inexplicable nas institucións políticas actuais e que resulta ininteligible nos medios da mal chamada clase política. Explicar que precisamente a política é todo o contrario daquilo que se nos di que é. A política non é estar nun parlamento e votar ou ter unha intervención e debater. A política é a dinámica interna das relacións e os conflitos entre os cidadáns, relacións conflitivas ou relacións de cooperación, relacións de solidaridade, no seo da sociedade civil, pero da sociedade civil nos términos de Gramsci, non nos términos do neoliberalismo. Non? O neoliberalismo convertiu, como fai sempre, de turpa, prostitúe non só os vocábulos, sino os conceptos elaborados sempre históricamente, en cada fase histórica, polo pensamento da esquerda daquel momento, dende os séculos das luces en diante, e sempre os prostitúe para descafeinalos ou darles a volta, como calando se fala, por exemplo, da liberdade de idioma, de escoller idioma, verdad? A liberdade de idioma, evidentemente, significa para eles que, entonces, aqueles que teñen o idioma dominante, pois poden ter os mesmos formalmente dereitos que o idioma dominado, ainda que seja o idioma maioritario dun país, pero naturalmente a lei sempre está e o poder social en contra. E isto ocorreu, evidentemente, co concepto de sociedade civil. A sociedade civil parece que é angélica e todo o mal está no outro espacio. E nese outro espacio, pois, entón, como todo está mal, é onde hai, por exemplo, fenómenos como a corrupción, pero eso deriva en denostar, por exemplo, a política. Non? É dicir, os primeiros adalides de falar mal da política dos políticos son os fascistas, foron os fascistas de Mussolini, foron os fascistas nazis do movimento hitleriano, foron os fascistas de Salazar, foron os fascistas do Movimiento Nacional Español, e son os fascistas, na metamorfose ou metástase do fascismo hispano, actuales que ocupan o poder por parte do Partido Popular. Non? E entón, a sociedade civil, no sentido Gramsci, que é precisamente o lugar onde se producen a dinámicas dialécticas de relacións e confrontación no seu caso de opcións, visións da propia sociedade por cada segmento social ou por cada individuo e da súa dialéctica para procurar a maneira de levar adiante a solución dos seus propios problemas ou solución para o conxunto da sociedade. Ben, e iso é o que deriva nunha resultante que a proxección deso na sociedade política, que dicía Gramsci, non chamaba a instancia política, a sociedade política que é precisamente o nivel que está por arriba. Por que digo isto? Porque precisamente todo dinámica de transformación da sociedade, dende dentro a propio do seu da sociedade, sempre é desobediencia. Sempre, históricamente.
E a desobediencia o que pasa é que require disciplina. Eu sempre insisto en decir, non se confunda, non me lean mal, que cando falo de desobediencia consiste en non facer de caso, por exemplo, as decisións que toma democráticamente unha organización revolucionaria ou de esquerda ou de clase ou cívica para facer cada quen o que lle dá gana. Non? Eso non é desobediencia, eso é indisciplina. E para ser desobediente e eficaz como nos exemplos que puña quen no proceso no que eles mesmos están inseridos, compre moita disciplina. Para min resultou asombroso ver, por exemplo, cando na ocasión das consultas en que eu estive con él, precisamente na túa comarca, na túa terra, de como isto estaba organizado todo de maneira que locales que eran o mellor pois dunha asociación deportiva ou simplemente un garaxe ou simplemente pois unha tenda que nese momento non se estaba utilizando, que estaba pechada, eran os lugares, eran os colexios electorais, verdad? Como estaba todo organizado, por exemplo, incluso que non había propaganda a favor de decir sí, sino que a propaganda era a favor de que se participase e que se dixese si se quería sí ou non, que houvese libertade de decisión. E como rematou todo co reconto de votos, pois ás 10, a partir das 8:30, 9, que se pecharon, estábamos en Vilafranca. En Vilafranca del Penedés. Empezou o reconto de votos e chegamos a Barcelona, dende ali fomos a Barcelona, que se tardou unha hora ou así, a sede do CIEM, que onde estaba o cuartel xeneral, e ás 11 da noite estaba feito o reconto de votos por internet, organizado pola sociedade civil. Si non hai disciplina, si cada quen quere ser el sabio que o sabe mellor que ninguén, si cada quen quere ser o individuo que xa ten as fórmulas para resolver, si non hai disciplina, evidentemente, non se pode practicar esa forma de desobediencia absolutamente exemplar. E vou rematando só para decir o seguinte. A min o que me parece tamén que temos que ter en conta que a miña xeración, por exemplo, é xente que é máis nova que a min, pero non moito máis, pois tuvemos a experiencia do que era a desobediencia frente a un rexime, a unhas institucións, por chamarlas así, un aparato de poder totalitario, antidemocrático e fascista, que foi o franquismo. Pero é que o problema está en que cando se chega ao pacto espúrio da transición, cociñado por arriba, ao que se refería agora, esa cultura da transición, que foi un fraude feito á cidadanía, que efectivamente practicaba cada vez máis masivamente a desobediencia, esa desobediencia, porque cando se facía unha folga, cando empezaron, por exemplo, comisións a xurdir, a comezo dos anos 60, aquela folga de Asturias, verdad? Absolutamente clandestina e ilegal, cando se empezaba con eso, pois o que se foi facendo son precisamente practicar a desobediencia organizada de clase, na loita de clase, pero a desobediencia organizada civil nas asociacións de veciños, a desobediencia organizada no frente cultural, transgredindo sistemáticamente as pautas de opresión da liberdade cultural no idioma e así sucesivamente, esa desobediencia deu lugar a un proceso acumulativo que se convertiu en rebelión cívica organizada e que foi o proceso que era a creva democrática. E ese foi o auténtico proceso constituinte dun novo regime político ex novo, nacido dunha creva democrática que tiña que chegar e protagonizar ese proceso pola propia sociedade civil organizada. Por lo tanto, a política con mayúsculas. E viñeron os políticos con minúsculas dende o Pentágono, ao Departamento de Estado norteamericano, aos grandes magnates ou os prebostes da Internacional Democristiana, da Internacional Socialista, da SPD, etc., etc., colleron e xesto hai que enfriálo porque aquí non pode permitirse que xa que hai un Portugal rojo, a Península Ibérica sexa roja, ou seja, sexa libre. E esa cultura da transición foi unha contracultura. O problema é que este regime naceu como un regime, no fondo, alarmadamente antidemocrático, porque naceu dun fraude e de sofocar e botar baldes de agua sobre o que era o proceso de desobediencia organizada que era a creva democrática. E iso que temos que recuperar. Houbo, remato, dende o meu punto de vista, un momento en que esa desobediencia tivo un punto culminante, non? Eu quero decir que sempre me tocou, dende os anos 80, polos ámbitos exteriores a Galicia, sexa en Cataluña, en Madrid, en Euskal Herria, sempre desfacer o cliché que preponderaba sempre da Galicia mansa,
dun país habitado por vacas e por habitantes máis mansos que as vacas, onde non pasaba nada, e de explicarles como, por exemplo, durante os anos 80, as loitas obreiras en Galicia tiñan unha intensidade que non tiñan no resto do Estado. Tamén é certo que nos estaban empezando a desmantelar todo. Non só a naval, sino moitas outras. De como neste país, na segunda mitad dos anos 80, houbera convocadas tres folgas xerais e nacionais, das cales dúas foron dun éxito tan absoluto que eu recordo que nunha delas eu estaba en Cervo, en Sargadelos, había que voltar de volta e non había unha sola gasolineira aberta hasta Santiago de Compostela. E así sucesivamente. E como, polo tanto, aquí o que pasou foi que, como a autonomía foi unha autoanemia, como aquí as institucións destinadas ao autogoverno, a diferencia de Euskadi e Cataluña, foron ocupadas por forzas de ocupación que se dedicaban a facer todo o contrario daquelo para o que naceran, co estatuto, entonces era a ciudadanía que tiña. Nos levamos 30 anos en combate cívico. E a eclosión de eso foi, evidentemente, nunca máis. E nunca máis, eu dixen naquel momento, non me arrepinto, te lo dito, que foi gráficamente que esbarrullouse o Estado e emerxeu a nación, porque era o caos. O poder, el señor de los cirillos, todas estas lerias, o do adoquín, o de marras, e emerxou a nación. E aí houve algo que debo sinalar, porque ten relación co que as últimas aseveracións de King, ¿no?, respecto da metodoloxía de como hai que traballar. Un dos graves erros foi que, ao momento nunca máis, a partir dun punto determinado, intentou ser dirixido políticamente dende un aparato político determinado. E en lugar de aproveitar toda esa munición para empezar a diversificar objetivos de loita, introducir nos temas de loita, foi extinguíndose e foi perdendo a dinámica que lle correspondía. E desa lección tamén temos que aprender, pero non quero falar máis nada porque xa me extendín máis do que pensaba. Moitas gracias. Bueno, despois das intervencións de Kim e de Beiras, que foron non tan curtas como esperado, pero sí interesantes como esperábamos, vamos a pasarse a disparar coas primeiras preguntas, críticas, comentarios. Empezamos por Vera. Graciñas. Toca a mí encetar esta parte de preguntas, sobre todo para dar paso ao máis interesante, que serán as preguntas do público. Tiño unhas preguntas preparadas, máis centradas nos temas que inicialmente íbamos a tratar, pero porque xa que estas intervencións estendéronse e tocaron puntos tamén moi interesantes, quixera que faláramos un pouco do tema dos foros sociais mundiais, ferramentas importantísimas, ferramentas históricas na articulación dos movimentos sociais a nivel internacional, pero tamén ferramentas que nos últimos anos tiveron bastantes críticas. Falase de activismo de activistas de élite, de viaxes en avión que contradicen as pautas medioambientais de moitos destes activistas, falase de xornadas maratonianas de escoitarse uns a si mesmos, de falta de espacios nos que realmente traballar e construir. Si volvemos a retomar estas dinámicas de foros sociais mundiais, nas que eu creo personalmente que o foro social mundial que se celebrou en Galiza na convocatoria descentralizada foi unha das millores mostras, realmente, millor incluso que as que se pudo ver noutros lugares. Si volvemos a retomar estas dinámicas, que corrixiremos, que manteremos, como faremos para sacar o maior proveito posible? Era para él, non? Eu creo que o que hai que ter moi en conta é que, fundamentalmente, os foros eran lugares de encontro e que os protagonistas eran os movimentos sociais, sobre todo as redes de movimentos sociais. As redes mundiais de movimentos sociais, a partir das redes locais, das redes espaciais de povos enteiros, etc., hasta chegar a nivel, non serían posibles sin o espacio dos foros. E tamén o deseño de estrategias de acción conxunta. Outra cousa é que, a partir de determinado momento, dunha determinada fase, moi ver, o que ocorre é que non se logrou que esas redes de movimentos e os propios foros, por limitacións autoimpostas, incluso na Carta Fundacional dos Foros, catapultasen eso na sociedade política, en accións políticas. E ao mesmo tempo desconfiaban das forzas políticas de esquerda, únicas viables ou únicos interlocutores posibles, desconfiaban das forzas políticas de esquerda convencionais existentes. E, polo tanto, confinouse nunha especie de movimento dentro da sociedade civil, pero nada máis. Os outros detalles sí que son perfectamente corregibles. Para mí, a clave fundamental é que os foros,
como lugar de acción, encontro e diseño de estrategias conxuntas de movimentos sociais e de redes de movimentos sociais, esto, deseñen tamén unha estrategia de catapulta na instancia política, porque só na instancia política se pode cambiar as cousas definitivamente, penso eu. Bueno, había unha arquitectura que con el tiempo piensas que no sabes nunca si podría haber sido diferente, que es la siguiente. Si es mundial, en barco de remos no vas a ir. O sea, tiene una logística imprescindible que tiene que mover gente, pero además es carísimo. Al momento que tienes que reunir 150.000 personas, 20.000 de las cuales llegan en avión de la otra punta del planeta, es carísimo. Coste de hoteles, de logística, de carpas. Parece una tontería, no es que reflexión política, pero es ¿quién tiene dinero? Los estados, los partidos y las ONGs. Partidos estaban excluidos, aunque todos mandaban sus fundaciones. Los estados tenían que financiar a través de ONGs y las ONGs eran quienes pagaban la infraestructura. Entonces, había toda una articulación en que entre fundaciones de partidos y ONGs se lograba pues, que un 20% de los participantes fueran realmente de movimientos sociales, que se colaban a través de estas subvenciones, pero con un 80% de un aparato de ONGs, de estados, etcétera, de partidos políticos, etcétera, que tenías que tener ahí alrededor, pero que no eran lo realmente interesante. Venían a vender su último proyecto de corporación, su última campaña exótica, etcétera. Entonces, si separas una cosa de la otra, lo que obtuvo ese 20% de coordinación era un paso necesario que no se logró que pudiera vencer al otro 80%, que pudiera generar unas dinámicas que dejaran atrás al otro 80%. No te resuelvo la pregunta, pero es una reflexión. Queda claro, por lo tanto, que somos conscientes das críticas a este modelo de traballo. Pode ser, quizáis, que con a axuda das novas tecnoloxías pudiéramos mellorar un pouco todo isto de non ir en barco de remos e ter que ir en clase turista de un avión, por exemplo, con un Skype, dende cada un dende a súa zona, unhas intervencións, unha maneira que nos permita barato ou incluso de balde poder participar máis persoas ou outro tipo de colectivos ou xente que non teria capacidade de pagarse ese tipo de viaxes. Ou incluso, por exemplo, a convocatoria descentralizada, eu creo que foi un pouco por aí, non? Eu estou máis nesa liña. Eu non confío moito nas tecnoloxías máis que como un instrumento, unha ferramenta de traballo, non? Pero non cando se convirten en que un se fai escravo dependente do aparello, do chirimbolo, como lle chamo eu, non? Eu creo que é o cambio do coco. E a cuestión está nese dilema que se di pensar globalmente e actuar localmente, pero que logo se empezou a dicir, pero tamén hai que pensar localmente e actuar globalmente na combinación entre esos dos niveis. E, polo tanto, eu coido que sí que, en cambio, ten máis sentido que sexan as xuntanzas de traballo, os foros, a un nivel moito máis baixo, por exemplo, por eso digo, un foro social galego, e que, en cambio, a interconexión con todos os medios que hoxe existen, que son incluso simultáneos e instantáneos, que sí que se fagan sin necesidade da reunión presencial, non? A mí pareceme que vai máis por aí a cuestión. Pero, sobre todo, que se metan o coco de que o protagonista é a sociedade civil, os cidadáns organizados, é o protagonista da política, pero que logo hai que catapultar unha instancia política. Sexa con unha metodoloxía propiamente revolucionaria máis convencional, sexa con unha proxección da rebelión cívica traducida en términos políticos, ou construindo as propias ferramentas políticas, se resulta que as que existen como partidos se consideran non valedeiras. Aí está a idea do movimento político con unha organización partidaria ou unha organización política estricta como ferramenta. Pero todo isto é unha escola a aprender e a practicar. Al final, el Foro Social Mundial proyectaba una cultura política propia de Brasil, que coincidió con una victoria del PT y con una operación de Estado intentar influenciar la misma cultura política muy viva de los movimientos sociales brasileños al conjunto primero del continente latinoamericano y luego del mundo. Y eso también se vio al cabo de 10 años que no cuadraba en todas las partes del mundo. Pese a los intentos de cada vez ir incorporando más regiones, ¿no?, y más culturas políticas diferentes, en el mundo árabe, la dinámica Foro Social Mundial, Movimiento Social, en Medio Oriente, es prioritaria, es lo que está en debate, son las... No, no es otro. Es otro. En el sudeste asiático, los movimientos son otras muy diferentes.
y cada vez se vio más y cada vez se iba si no sé si te acuerdas, descentralizando hacia foros regionales, ¿no?, que tuvieran más sentido en su propio ecosistema, porque si no, al final, unas élites viajaban de la India a Brasil a hacer ver que discutían sobre dinámicas de movimientos sociales cuando las realidades eran absolutamente diferentes, las propias del movimiento y las propias políticas y el entorno geopolítico, etc. Y ahí no coincidía absolutamente nada. El PT lo intentó, digamos, desde Brasil, influenciar y tener influencia política en su entorno geopolítico a través de los foros sociales mundiales. Se aprendieron muchas cosas. Pensar que era un momento donde en el primer mundo salían las manifestaciones antiglobalización, Seattle y Praga las primeras, Génova después, etc. Y frente, de hecho, el Foro Social Mundial se hizo por contraposición a Davos, ¿no? Uh-huh. En Ginebra, y tenía la lógica de destruimos, o sea, ¿no?, en las manifestaciones, se destruía bastante en esas manifestaciones, digamos, materialmente, pero estuve en una de ellas y preso además, pero se destruía en el primer mundo, ¿no?, para mostrar la indignación, la rabia, pero en el tercer mundo se tenía que construir la alternativa, ¿no? Esa era la lógica que se fue perdiendo después con el tiempo. Uh-huh. Perdón, una última preguntilla con este tema. Falaba o señor Beiras da necesidade de que toda esta reflexión, este traballo dos foros sociais mundiais se traspasara a un ámbito político, ¿no? Pero podemos decir que temos unha sociedade civil organizable, unha sociedade civil organizada que é a que vai a eses foros, e un eido político. Inda que dende ese punto central da sociedade civil organizada, dende estes foros sociais, queramos irradiar ambas as dúas partes, por onde temos que empezar? Pola sociedade civil organizable ou polo eido político? Realmente como movimentos sociais. Por a sociedade civil organizable, porque uh-huh. Se queremos afirmar algo que é de caixón, que os protagonistas teñen que ser os cidadáns organizados, ten que ser organizada. A cidadanía activa, e activa organizándose. E é o motor, e o objetivo que ten ser acabar, derrubar un rexime político que é antidemocrático, que é unha constitución cociñada como foi e hoxe baleirada de contido. Eu estou completamente de acordo con Gerardo Pisarello cando fala do proceso de constituinte que está facendo o PP coas súas maiorías absolutas, e nós padecémolo a nivel autoanémico no Parlamento de Galiza coa destrucción dos contidos do Estatuto, e polo tanto, iso pasa por unha ofensiva de crea democrática, pero non poderá haber unha crea democrática se non hai a gran movilización social, que non consiste en facer manifestacións todos os días. Cuidado, eso non. Consiste en movilización, en traballo organizado de meterlle dinamita a estas institucións. Hai que acabar con elas, que se derruben. E cuidado, que non nos colla dentro os que estamos ali. Porque seríamos imbéciles, non? E hai que telo moi claro, que a veces parece que o perdemos de vista. Claro. Sí, si queréis pasar... Sí, ¿cómo que irás? No, yo iba a hacer una reflexión que creo que con la crisis se evidenció mucho. Los movimientos sociales tienen un límite en la estructura organizativa. Pues no tienen una estructura organizativa burocrática, no muy asentada, institucional. Entonces, intentar tener base popular activa, dinámica, estrategia propia, conseguir victorias, ¿no? Responder, preguntar, emplazar. Y además, intentar coordinar estrategias internacionales en el Foro Social Mundial, en la otra punta del mundo, ¿no? Intentar, porque ahí no solo se hablaba de qué hago yo, qué haces tú, muy bien, me parece muy bien, sino intentar coordinar la estructura era demasiado larga, ¿no? Y creo que desde que se funda el Foro Social Mundial hasta que empieza la crisis, hay un recorrido que cuando empieza la crisis, sobre todo en la parte europea, los movimientos sociales que participan en el foro miran hacia atrás, ven que no tienen base popular, que tienen que volver a sus países, que tienen que reconstruirla, que hay asignatura pendiente, que se habían despistado hablando demasiado a nivel internacional, que eso no tiene concordancia con lo que está pasando en sus países, y vuelven a recluirse otra vez en sus realidades, porque la estructura de decisiones de un movimiento social, al no estar institucionalizado, y es lo positivo, no tiene tanta longitud. Vamos con Rubén, desde aí. Bueno, eu, ante todo, o que vou comentar agora, creo que mellor, vou facer unha pequena reflexión con algunhas preguntas, pero eu creo que vou facer todo un tirón e logo, pois, falades vos o que vexades, non? E, en primeiro lugar, tamén quero dicer que o vou facer tamén con todo respeito, porque quero dicer que ninguén se sinta, por favor, danado, non? Porque
creo que tamén destes movimentos sociais ás veces somos, non, moi moi tamén moi moi críticos coas organizacións de partido e nós tampouco somos gran cousa, non? Entón, pois desde toda a humildade, non? Falaba Beiras antes do tema da transición, non? De, bueno, da fraude que supuso a transición, non? Eu me acordo agora dunha anécdota, non? En 1978, Santiago Carrillo, acompañado de outras dúas persoas da Junta Democrática Española, viaxou a Arxelia por orden do ministro do Interior, que era Martín Villa, para obrigar o goberno arxelino a cerrar, a pechar a Radio Voz Libre de Canarias, de Antonio Cubillo, non sei se é un independentista canario, non? Con unha chantaxe tremenda, non? Eso foi a transición española, non? Bueno, digo isto porque creo que supoño que poderemos debater, non, de que é o Partido Comunista de España, que é Izquierda Unida, non? E que é un suxito político galego, que suxito político queremos, non? Se logra atraer un suxito político galego a unha maioría máis ampla, non? Pois me parece estupendo. Pero realmente a Esquerda Unida galega está aposta por un suxito político galego? Ou estamos ante unha organización estalinista, centralista e jacobina española? Bueno, isto é unha das cousas que quería comentar, non? Calpinada. Por certo, e aquí doulle razón ao Bloque Nacionalista, doulle razón ao Bloque Nacionalista galego, que creo que aquí ten razón. Eu non son do BNG, non son militante do BNG, nin submarino da UPG, como algunha xente pensa. Ben. Agora, bueno, un pouco falando un pouco máis do tema, non, da desobediencia, non? Había unha feminista norteamericana que a mí me gusta moito, non? Que se chama Audre Lorde, unha feminista negra, lesbiana, nai solteira. Ela se identificaba así, non? Que tiña unha frase que é moi clara, non? Que di, non se pode desmontar a casa do amo coas ferramentas do amo, non? Non pode haber rebelión cívica coas ferramentas das vellas estruturas políticas. Estamos falando de que hai unha cousa moi clara, que despois do 15M, e hai unha, eu creo que hai unha opinión social globalizada clarísima, é dicer, non pode haber profesionalización da política. Non, o sea, non pode haber políticos profesionais. Non valen. É dicer, dá igual que hai partidos que non son iguais que outros, de acordo, pero a xente os percibe como iguais. Entón non nos serven. Non nos serve a Nova e non nos serve o BNG. Non nos serven... A Nova intentou realmente facer outra cousa, non? E, o sea, coñemos o libro de Beiras, Exhortación á Desobediencia, de La Llovento. La Llovento, eu creo que iniciativa poderosísima, no ámbito cultural, e iniciativa desobediente tamén, e, bueno, creo que do mellorciño que se fixo neste país a nivel editorial, non? Claro, coñemos o libro e análise que fai Beiras do país, bueno, pues, chapó. Pero, claro, logo a proposta, quen a recolle? E vamos a pensarnos a nos mesmos, é dicer, canta xente vai ler o libro de Beiras? Desa xente canta vai estar nos desahucios? Pois toda xente que está lendo o libro de Beiras debería estar dormindo nos portais, cando desahucia unha persoa. E se non o facemos, pois estamos dándolle moi pouco valor ao que está a dicer Beiras, creo eu. Bueno, o digo isto non como un... Bueno, o digo porque o digo, non? Porque... que vamos a ver, que dicer na Coruña, e vamos a falar claros, non? Pois, dicer, a xente que está agora, con todos os respeitos, non, militando na Nova, pois vendo unha cultura política de pacto co vazquismo, non todo o mundo, non? Pero, bueno, dicer, o papel de Quique Tello, por exemplo, foi realmente vergonzoso para os movimentos sociais. Non me acordo cando se perseguía os inmigrantes na Rúa Real por parte da Policía Municipal, e Quique Tello era teniente de alcalde. Nos pedimos que, bueno, que intervira, non? Sempre deu a calada por resposta, non? Quero dicer que se a Nova pretendes facer algo diferente, non pode estar esa xente aí. Creo eu, Dicer, porque hai un descrédito por parte dunha base social activista moi potente, non? Ben, entón, a cuestión que quería plantexar, non? Indo máis polo... xa, ao concreto. É unha pena que non estese xente do Bloque Nacionalista Galego aquí, non? Pero o que eu plantexo é que moita xente vai ver como aburrido, porque non nos interesa, non? Unha pelexa e unha competitividade electoral entre a Nova ou eso que ese xedro, non? Que se chama así, que é un fraude, eu creo que é un fraude, porque creo, sinceramente, que se nos estivo vendendo unha cousa que non é real, dicen, non hai unha confluencia de militancias,
non hai esa xiriza, non, da que se falaba, non? Onde está, non? Onde está ese movimento activista social, esa base social de Axe? Non existe, non? Ollo, non quero dicer que non se intentara, eh? Algo máis. Sí, acabo agora. Quero dicer que estarían dispostos o BNG, estaría disposto o BNG e estaría disposto ou disposta a Axe ou a Nova a non presentarse, por exemplo, ás próximas eleccións municipais e a potenciar un movimento similar ao das CUP, por exemplo, a xeración de candidaturas municipais populares onde pudera ingresar pues, xente de diferentes movimentos sociais, xente das preferentes, xente do movimento contra a minería, por exemplo. Eso sería unha iniciativa, o ves viable, o ves interesante, ou vai primar, van primar os aparatos políticos da Nova e do BNG para seguir con, bueno, con unhas bellas formas políticas que creo que están esgotadas. Bueno, eu non voño facer un debate sobre a Nova, pero vouche contestar a todo, o máis lacónicamente posible. Primeiro, onde está, cal é o suxeto político? Pois é moi simple, chamase Galiza, é unha cidadanía galega que constitui un pobo, ten unha historia, ten unha cultura, ten unha identidade, e, polo tanto, é unha nación, e, polo tanto, é un suxeto político soberano. Ese é o suxeto político, non os partidos. De acordo? Aínda no caso de que houvese un Estado, un aparato de Estado propio, o suxeto político non sería aparato de Estado, sería a cidadanía. Bueno, eso está claro. Bien, a partir de aí, como construímos unha nova ferramenta política que naza dende a cidadanía? Si todos os que procedemos de experiencias, trayectorias, prácticas políticas de antes, por lo tanto, que militamos en partidos, se considera que estamos viciados para poder facer algo novo, entón, la juventud al poder, moi ben. Supoño que eso, vamos, a SCUP non se lles pasou pola cabeza nunca facelo. E hai moita xente que traballa no movimento independentista catalán que son veteranos de 70, 80 ou máis anos e están perfectamente. A cuestión é o coco. Ben, porque senón, que vai facer a Nova? Ou a Nova naceu, pero xa non sirve. Bueno, eu cuestiono moito que a Nova chegue a ser adulta, porque pode morrer dunha enfermedade infantil, e estamos aínda, nin chegamos á adolescencia. Eu son o primeiro que o digo, públicamente, non teño reparos. Pero, por que non o montades vós? É dicir, se vós sodes movimentos sociais e non vos valen os instrumentos que outros creamos, porque os creamos a partir de experiencias políticas, no traballo político, porque Centella non vos dotades vos da ferramenta política. É moi fácil preguntarlle se imos facer isto, se imos facer o da máis alá, e vos estades caindo, entón, con o túo plantexamento, no que eu dicía antes, que os movimentos sociais se quedan no ámbito da sociedade civil e non proxectan, non catapultan, non construen a ferramenta para saltar a instancia política. Fadedeo. Se o facedes vos, se o fixesen os sindicatos, o PT brasileiro naceu da formación previa dun sindicato potentísimo, ¿verdad? Que tamén se chamaba CUT, pero non tiña Declaración Unitaria de Traballadores. Lula foi dos participantes neso. E conseguiron, a partir dun sindicato, cada vez máis en conexión con movimentos como os Sen Terra que estaban nacendo, etc., construir un partido. Fixeron así. A CTA Arxentina, coa que eu tive unha relación enorme dende os anos 90, a única central sindical nova de novo cuño, democrática de verdad, non contaminada polas desviacións dos os períodos de deterioro do peronismo, etc., Víctor de Xenaro, que era o secretario xeral, teño falado moito con ele, dicía, por que non dades o salto que deron os brasileiros? Non o deron. E, por lo tanto, o panorama político arxentino non é o que podría ter resultado daquela maneira. Bueno, eu, se os movimentos sociais e a sociedade civil, se as plataformas de rebelión existentes empezan por ser capaces de artellarse para hacer un frente social e plantarse todos diante de San Caetanos, en vez de poñerse a cola, e agora van os desafiuzados, e ademais non son todos, e despois van os das preferentes, e despois van os das minas, e despois van non sei que,
dean o exemplo de unidade de artellamento que reclaman dos organizacións políticas. E se o fan e o montan o seu trebello político, eu voume pa casa primeiro e despois apúntome eso. Pero claro, tens que facer parte disso. Temos que facer parte todos disso. É que estamos intentando nós. Estamos intentando todos os días. Bueno, nada, empeza, a cousa empeza con honestidade e con franqueza, efectivamente. Entón, vamos, digo, si queres comentar calquera cousiña e despois... Sí. No, no, claro, obviamente, de lo estricto que se está hablando, no, pero intentemos ser breves, perdón, eso sí, para intentar ampliar. A modo de experiencia que comprueba límites también, en mi ciudad... a la izquierda del Partido Socialista somos la formación mayoritaria, la candidatura de Unidad Popular, es realmente popular, se mueve mucha gente, pero nos tememos, o sea, hemos decidido en mi ciudad ir hacia la alcaldía, es decir, por los resultados electorales, por la gente que se mueve, pensamos que podemos ser hegemónicos, una candidatura popular anticapitalista que gobierne. Condición sine qua non es que los demás partidos de izquierdas no se presenten. No para presentar a nosotros, sino para abrir un espacio que no puede ser de coalición, tiene que ser de nuevo cuño, basado en las luchas populares, etcétera, y en la competencia técnica y experiencia política que podamos aportar desde una segunda fila la gente que hemos pasado por la institución también municipal, porque al final se tienen que hacer programas, o sea, una gestión concreta, las ideas se tienen que traducir en... Bueno, claro, el primer límite, ¿no? Es que no, aquí no hay ningún partido político de izquierdas que esté dispuesto a dejar sus uno o dos concejales seguros que va a tener, no por el trabajo que está haciendo en la ciudad, sino por la publicidad que le da la televisión, la propia presencia en el Parlamento, la propia tradición, etcétera, con lo cual vamos a tener que hacer el proyecto sin contar con quien tendría que ser el aliado principal, ¿no? Que es Esquerra Republicana, Iniciativa, Esquerra Unida, etcétera. Es un límite importante. Rubén, algún comentario máis? Si, público. Simplemente que eu non o plantexaba como un ataque, non? O plantexaba que eu creo que os partidos políticos teñen que integrar, teñen que potenciar iso. É dicir, o que non podemos ver é unha competencia electoral entre un BNG e un ASE e unha sociedade que non se está artellando. Eso é o que quería dicer, nada máis. Pero eu non estou para pelexar co BNG. No Parlamento onde que chegamos, que é o lugar onde estamos... onde coincidimos, o primeiro sesión foi a sesión do debate de investidura. Primeiro que falou Paco Jorquera, portavoz do BNG. Cando rematou de falar, eu puxenme a aplaudir. E cando saín a falar, eu, o primeiro que dixen, eu asumo todo o que dixo o portavoz do BNG. E coido que todo o mundo recorda como me trataron no BNG durante 10 anos. Polo tanto, esa é a maneira en que entendemos as cousas. Outra cousa é que construir unha nova cultura política non se fai en 2 días, nin en 6 meses, a non ser que haxa unha coxuntura de aceleración histórica absolutamente revolucionaria, como se dá, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial na Rusia zarista, claro. Claro. Pero tamén, logo, o mellor resulta que un proceso tan acelerado dá lugar a unhas condicións de partida que acaban predeterminando unha degeneración como foi o estalinismo. A historia non é tan simple. E eu o único que digo é, acabo, eu digo sempre, os cidadáns teñen que asumir as súas responsabilidades, son os protagonistas, pero teñen que exercer como protagonistas. Está moi ben decir que os que estamos na política, a ver, porque non facemos tal cousa, pero hai que preguntar, e por que non a facedes vos? Para empezar, poñervos de acordo. Por que os movimentos sociais non foron capaces desde o ano 2008 de volver a organizar un foro social galego? A ver, e aí non había partidos políticos. E por que os movimentos sociais e as plataformas non son hasta agora capaces de artellar unha frente para actuar conxuntamente frente a esta barbarie? E para tomar San Caetano con fungueiros, aínda que non dé un só pau. Por que? Esa é a cuestión. Bueno, sí, Vera, quería comentar. Sí, quería facer unha pequena intervención, que creo que un pouco por como se está levando o debate parecerá que os movimentos sociais non fan política. Non, dixen o contrario, que fan política. Que para min esa é a política, pero cando se nos interpela, é como cando se di, usted veira ser un político, eu non sou un político. Eu son unha persona comprometida no traballo político, pero eu son un universitario de vocación de profesor, e fun profesor toda a puñetera vida, e durante os 20 anos que estive no Parlamento, seguín impartindo docencia, porque era a miña profesión. Entón, cuidado. Vamos
Igualmente, como comentaba, que non remate, como comentaba aquí ao principio, existen as CUPs e existe a PA. E existen e se retroalimentan e se axudan e imagino que hai un traballo de apoio aí. O sea, non é necesario que os movimentos sociales se encasillen ou se enquisten nas estruturas de partido. E tamén existen partidos políticos que non adquiren digamos, ese tipo de estruturación por completo como poderían ser as CUPs. A Nova non é as CUPs, nin as CUPs é a Nova, é un proceso diferente, sobre todo moito máis dilatado no tempo. O sea, quero dicir que creo un pouco que o compañeiro Rubén referíase a un formato intermedio, non? Nin digamos, no formato tradicional de partido político, nin tampouco que se mantivera no formato sin participación nas institucións, que serían os movimentos sociais. Supoño que querías decir que igual había un formato que daría esa unión, ese punto intermedio, formato, que creo que sería un pouco o tema das CUPs. Pero o formato da Nova está, outra cousa é como se leva a cabo dotar de contido ese formato que se fai con personas. Eso é. E cada unha ven de onde ven. E cando te atopas con que faz un proceso moi aberto, onde unhos proceden do 15M, a outros din que os partidos non valen para nada, pero que se apunta a un novo proxecto, outros proceden da UPG, outros proceden do BNG, outros proceden do vello Partido Socialista, aquello, o que queirades. E entón, precisamente, se o que é aberto, entón atopaste cun caleidoscopio. E iso non fai unha amalgama, iso ten que ser un proceso de artellamento, e iso é un proceso dialéctico. E os procesos dialécticos son procesos dialécticos, é dicir, de tesis e antítesis, de construcción, etc. E non se fai en seis meses. E pode abortar esta cuestión, nada máis. En todo caso. Naturalmente, sempre a base de un proxecto para traballar no seo da sociedade. Logo, outra cousa é se te desvías de aí, eu sería o primeiro que me vou para casa. Sí, en todo caso, quero dizer, tamén por un pouco, eu creo que se está ponendo enriba da mesa, ou se trata de poner enriba da mesa, pois unha discusión que está na rúa. Non só sobre a cuestión de Anova, apareceu no 15M, explotou o descrédito da política representativa, e está claro que os movimentos, ou parte dos movimentos, se é que non se atopa o vehículo para trasladar políticamente os desexos e as demandas, está claro que iniciarán ou terán que ter a discusión de cal é a ferramenta política da que se deben de dotar. Non? E, de feito, bueno, entendo que todas estas discusións van nese sentido. Non no sentido de abortar, sino de facernos preguntas colectivamente e discutir si as ferramentas valen ou non valen as que temos agora mesmo. Para afondar nesta discusión e para seguir falando tamén quen queira da cuestión da desobediencia e das alternativas, vamos ir abrindo, vos tamén podes falar obviamente, pero vamos ir abrindo o espacio do público, se vos parece. A sociedade, a nivel de Galicia, e a Coruña máis concretamente, eu estou experimentando dous fenómenos. Un probablemente se lle escape a algúns, a mí non, que é o social deportivo. E outro é de migrantes retornados. Eu asistí a unha reunión no Concello de Arteixo e vin como o señor alcalde de Arteixo, dunha maneira moi acolledora, nesa asamblea, amén da dinámica que se establece dentro do inicio onde interveña a asociación de veciños e outros que non son de ningún partido político, pero ali estaba o alcalde, eu instello, cando el dixo que solidarizaba con todos aqueles que, como a min, pois, bueno, que fai a facenda, entón eu fixiñe, imitei unha reflexión, dixe, señor alcalde, como observo que vostede é unha persoa sensible, tremendamente sensible, eu invito a que a súa vez lle leve aos compañeiros, alcaldes da súa propia organización, non que teñen que facer ninguna plataforma, fagan un escrito dirixido en primeira instancia a Feijóo e en segunda ao señor Rajoy. E se non responde satisfactoriamente a eso que vostede coincide con nós, o que farían vostedes, e en eso sei como coincido, o que é a praxis, dimitiríamos. E dixo, é que eu non son un profesional da política. Entón, a pregunta é, realmente, as organizacións, plataformas, etc., é raro que non haxa nela sempre alguén que pertenece a algún partido político. Digamos que é unha situación viciada. Nin vai resolver vostede, nin vou resolver eu. Pero eu sei coincido co propio compañeiro Beiras, eu son da organización da Nova,
e, naturalmente, en todos os segmentos da sociedade sindical, político, pois hai de todo. Entón, o mellor é a praxis e non se estou de acordo. Entón, a pregunta que lle dirixo a Beiras e ao compañero de Cataluña e a vostedes tamén, como resolver esa situación cando as propias organizacións políticas de esquerdas aproveitan a veces esa circunstancia e se fai un cóctel que remata, como está rematando na intervención súa, en parte con bastante razón. Nada máis e moitas gracias. A mí hai unha cousa que me preocupa, non? E é que, por que, ao final de todo, cando pretendemos construir unha sociedade diferente, non? Ou unhas dinámicas distintas, estamos reproducindo as mesmas miserias, as mesmas inquinas, non? Do sistema, non? E dizer, que se pretendemos facer unha cultura política nova, creo que deberíamos tamén intentar subvertir todo este tipo de relacións persoais e colectivas e de partidos que temos, non? E bueno, dicer, eu simplemente o que plantexaba era que o que vamos a viver, por exemplo, na Coruña, non? Dicer, próximas eleccións municipais, pois vai ser a un señor, César Santiso, que, bueno, en fin, pide policía para os bairros, non? E, por unha parte, pois un partido político, que unha organización política que o BNG, e outra, sí. E hai xente que iso non o entende. E hai xente que, identificándose con un espazo social de esquerdas, bueno, considera que aburre, isto que aburre. Bueno, eu dou outra resposta a que podo dar personalmente. Eu estou traballando para que non chegue a ver as próximas eleccións municipais no marco actual. Eu estou traballando para que revente o asunto antes das próximas eleccións municipais. E precisamente o que ocorre é que moita xente que está verbalmente moi pola creda democrática, moi en contra da corrupción que hai, que escándalo, etc., etc., o churre que sale pola boca de Núñez Feijóo, etc., moita xente desa constantemente está pensando para as próximas municipais. Eu non estou pensando para as próximas municipais. Eu, por exemplo, estou intentando, e sabe moi ben quen, e temos falado concretamente en Barcelona hai pouco tempo, a ver se podemos contribuir a que o escenario das europeas o convirtamos nun ensaio xeral dunha creda democrática. E só é posible se temos en conta, en primeiro lugar, que hai que lograr que en Galicia a cidadanía, os movimentos sociais esteñan por eso, que presionen para que as forzas políticas de esquerda e rupturistas sexamos nacionalistas con aspas ou sin aspas ou non, pero que asumamos que este é un pobo que ten que ser un suxeto político, que se poñan de acordo para unha alternativa conxunta. E logo, a nivel de Estado, que se seja capaz de artellar unha frente moi amplia sobre dous cuestións e dar o exemplo de que, por primeira vez en moitos decenios, se está de acordo en dúas cuestións clave, resolver as cuestións nacionais pendientes, cuatro suxetos políticos nacionais, e a cuestión da esquerda no sentido da maioría social, da esquerda social, trasladala ao plano político e romper coa troika, etc. Eso estou traballando eu. E moita xente como nós, dentro da Nova, están traballando as CUP. E hai un problema endemoniado, que é o corral nublado hispano que dixo máis que estrella en Luces de Bohemia e Valle Inclán. Está claro? Bueno, vou tratar de falar sin prexuizos que a estas alturas da miña vida sea bastante complicado. En primeiro lugar, creo que o debate que se dá sobre desobediencia e partidos políticos que se está plantexando na mesa neste momento ben dado en certa parte, efectivamente por un descrédito da política, simplifico, caída dos partidos políticos convencionais como instrumentos útiles para determinados movimentos, pero tamén por unha emerxencia dos movimentos sociais. Dende o meu humilde punto de vista, ocorre que isto que un viveu cousas xa tamén recórdame moito un debate que se daba nos anos 70, no que algún xa estábamos, teño que decilo, que se daba precisamente entre partidos comunistas e movimentos anarquistas, porque realmente o anarquismo, que representaba un enorme movimento social, non veía que os partidos convencionais, Partido Socialista, Partido Comunista, Bloque Nacionalista Galego, etc., etc., entenderan aquel momento que podían responder aos seus intereses. Bueno, dito isto como global, a min non me interesa o suxeto político galego, é curioso, como son profe de filosofía e ora dedico-me a eso, afortunadamente, interésame o suxeto. Punto un. E despois, o político, porque falar de estalinismo e falar de Partido Comunista e non falar de estalinismo en Galicia é, pois, unha lagoa como o Lago Baikal, como mínimo, porque estalinismo en Galicia tamén o hai. Punto un.
Bueno, para que non me coñezo, son nacionalista, militei no Bloque moitos anos, ahora son de Anova, etc., etc. O sea que eu non son de... non caigo da luna. Bien. E segundo, es que quería intervir por isto. Creo que o debate está aí entre política, anarquismo e anarcoides, que tamén os hai. E os anarcoides veñen do son extraterrestres, porque se pode decir nun momento determinado que toda a xente, cando hai un desahucio, tiñamos que estar o día seguinte no desahucio. Bueno, algúns traballamos, punto un. Outros non podemos estar. Pero iso é como cando iba ás manifestacións e decía que pena que haxa tan pouca xente. E eu sempre decía, non te preocupes, estamos nós, hai que tirar pa diante. E se consiguieron moitas cousas. Para min, a esencia da política e desa conexión hai que facela. E a pregunta vai fundamentalmente á ala esquerda, miña, aquí. A pregunta vai porque precisamente eu de Xosé Manuel xa sei o que pensa. Que, bueno, levo 35 anos con el, xa sei un pouco o que pensa. Pero o que quero decir é que para min o tema central está en que esta desconexión e esta falta de convivencia que existe por un rexeitamento que existe de ambas partes. Por unha banda, unhas estruturas políticas férreas, antidemocráticas dos partidos que actuaron así sistemáticamente e un interés e el rollo humano e tal, etc., etc. E por outra banda, unha desconfianza que me parece que en moitos casos non é xusta tampouco. De uns a outros e de outros a uns. E por último, señor, eu a usted, non sei quen eres, non te coñezo de nada. E o que dixeches aí é absolutamente gratuito e falso. Eu nunca te din de lado a ti, porque non te coñezo de nada, nunca. Es que dixo antes que eu dera de lado a non sei que movimiento de inmigrantes, non sei que. E recibir como 10 veces como mínimo colectivo de inmigrantes. E non che vou contar as cousas que fixemos, porque total... Ora, por favor, que se eu non chego a estar aquí, en fin, isto queda como, joder, hai que ver. Non, eso me parece unha falta de respeto absoluta. Cando se fala, hai que falar con coñecemento de causa. Comentarios por aquí. Podo intervir un momentiño, simplemente nada. Non me quero discutir sobre isto. Houve unha redada cando Tello eras un tenente de alcalde. Non ten moito sentido. Non, sí, hai que dicelo. Contra inmigrantes negros na Rúa Real, que foron apaleados pola Policía Municipal, nos enviamos a un blog que había de Participación Cidadá, bueno, pues un señor que se chama... Bueno, da igual. Nos eliminaron a pregunta. Dicer, non houve unha relación recíproca. E os movimentos sociais estaban aí, na Rúa. No vosso caso, o que houve foi un silencio cómplice co vasquismo, como moitos outros asuntos. Bueno, desde fuera del debate, digamos, más... me he ido apuntando, ni los movimientos sociales tienen una inteligencia ni una bondad superior, ni el proyecto de las CUPES, ni Impoluto, ni sabe cómo hacer las cosas, ni nada. Se crea y se recrea a medida que avanza, con todos sus errores, y tampoco yo soy ninguna mente privilegiada, pero con la práctica política sí que te vas dando cuenta de algunas características a tener en cuenta en la relación partidos y movimientos sociales o instituciones y movimientos sociales, o como le queráis llamar, porque decir que la CUP es un partido es obvio que se presenta a las elecciones, pero pues, como partido sería un caos, ¿no? Absoluto, ¿no? O sea, lo ilegalizarían por caótico y por no tener dirección, ni tener secretariado, ni tener presidente, ni tener nada. Entonces, es complicado, ¿no? Es un ovni, un objeto político no identificado que intentamos definir a medida que avanzamos. Pero hay... Creo que hay un esquema básico que es el viejo, el antiguo, el de partido-movimiento que viene del origen comunista, porque ahora ya ni es comunista, ni es, bueno, aunque se llame comunista, o sea, digamos, no plantea ningún reto, ¿no? Que es el del sindicato que apoya al partido, el partido que apoya al sindicato, la asociación de vecinas que apoya al partido, el partido que apoya a la asociación de vecinos. Para fines institucionales se usa el apoyo que consiguen estos en sus luchas, ¿no? Se utiliza, el uno se representa al otro. Eso es muy viejo, es muy desgastado, queda todo además dentro de la cultura del pacto, del consenso, queda todo atado y bien atado, digamos. Fijaros que antes comentábamos
el apoyo de Iniciativa per Catalunya, que sería el gran representante en Cataluña de esta, pese a ellos mismos, pero de esta vieja cultura política, el apoyo a la pregunta formulada por Artur Mas, por decir una cosa de actualidad, de Iniciativa per Catalunya, y el hecho que ganaran, porque es la pregunta que se ha formulado, esa doble pregunta, es la propuesta de Iniciativa, se impusieran, venía condicionada porque habían condicionado el apoyo de UGT, de Comisiones Obreras, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, y no sé cuántas organizaciones más, la habían condicionado el apoyo a la pregunta, si se hacía la pregunta de Iniciativa. Y si no, retiraban el apoyo de todas esas organizaciones, ¿no? Se utiliza absolutamente una, con lo cual no se da autonomía. Ese es un esquema, y el otro, voy a decir cinco reflexiones muy rápidas. No debe nunca, para fines ni electoralistas, ni políticos, ni institucionales, la vertiente institucional para utilizar erróneamente el vocabulario y las ideas marco de los movimientos sociales. Y se hace permanentemente, se hace permanentemente, ¿no? Se tiene que invertir la lógica de representación. La expresión institucional no representa a los movimientos sociales. Debe deberse a los movimientos sociales, por lo tanto, son los movimientos sociales los que representan la lógica. Son ellos los que representan, ¿no? Es la PA quien manda, no eres tú. No es la representación institucional. Es importante cambiar esa lógica, y a veces, bueno, esa lógica no te da más votos, y esa lógica pues no te da un discurso brillante, y esa lógica, sea lo que sea, pero esa es, si esa es la lógica, si la lógica es invertida, tus palabras, acciones, etcétera, como diputado, tienen que siempre revertir en reforzar la estrategia que tú no la has decidido, que la ha decidido el movimiento social en ese momento, que además no te pertenece, y puede votar lo que le dé la gana, y puede decir lo que le dé la gana, y puede decir de ti lo que le dé la gana. ¿No? Y eso a veces produce rabias, ¿no? Porque joder, encima que lo hacemos todo de acuerdo con no sé qué, luego va y nos dicen no sé... ¿Y? No te hubieras metido, ¿eh? ¿Vamos, claro? No. Tiene que haber, o sea, aunque no te concibas como partido político, participar en las instituciones está pensada la estructura para que finalmente te tengas que organizar como un partido político, claro, ¿no? Hay unas decisiones a tomar, por mucha alternativa que busques, le das otra estructura, le das la vuelta, etcétera, pero al final terminas siendo una organización con un censo de gente que, bueno, una organización, con todas sus pros y contras, etcétera. Cambiar y desbordar la organización permanentemente de acuerdo con la dinámica social es imprescindible, y eso implica, incluso a nivel simbólico, cambiar de nombre, cambiar de estructuras de decisión, o sea, metamorfosear la organización política permanentemente, a lo mejor no cada día, pero digamos de acuerdo con cómo va cambiando y cómo va exigiendo la dinámica para que no se coma la burocracia. Y eso, por ejemplo, tiene medidas simbólicas, ¿eh? Cambiar los diputados permanentemente, es decir, cada legislatura, cada dos legislaturas, cómo se elija, ¿no? Es simbólicamente una función importante en esa línea. Cambiar el nombre, de acuerdo con cómo más ancha sea, ¿no? Intentar buscando más gente y poner el nombre a disposición, no estar agarrado a una estructura que se va anquilosando, etc. Pues, entre otras muchas medidas. Y finalmente, bueno, compartir competencia técnica e información en red con el conjunto de gente que lucha, de forma altruista y solidaria, pero comprometida políticamente. ¿Y a qué me refiero? La PA sabe un montón de cómo funcionan los bancos, de cómo funcionan las estrategias de negociación de los bancos. Eso es una información a compartir. Nosotros sabemos cómo funciona la lógica de ese partido, porque lo estamos conociendo del otro, de cómo van a decidir, de cómo se va a aprobar esa ley, etc. A compartirlo. Compartirlo para el uso que sea, ¿eh? Pero, la plataforma por la auditoría de la deuda tiene un problema, que tiene discurso, por poner un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo concreto de estas últimas años, tiene un problema que tiene mucho discurso acerca de la deuda no la debemos pagar, no la hemos contraído nosotros, es una injusticia, es una intervención de la política, etc. Pero no sabe analizar la deuda, no sabe hacer un informe de saber quién está ganando con la deuda, cuánto está ganando, en qué momento está ganando, por qué, quién lo causó, etc., que es cuando empiezas a poder eliminar objetivos políticos enemigos uno a uno, ¿no? Descartando, entre otros, falsas izquierdas. Pues entonces tenemos que buscar la competencia técnica para que no sea un discurso vacío.
No porque, para que la CUP saque rendimiento, pero es un problema compartido de país. De país, digamos, de socio, ¿no? Si no tenemos la competencia técnica para analizar la deuda, nos están ganando. Con lo cual vamos a dotar de las herramientas que haga falta a la plataforma para que saque donde sea la competencia técnica que le permita, la información que le permita hacer como la PA. No solo crear discurso etéreo, ¿no? O sea, sino ir a eliminar objetivos políticos. Ir a señalar personas concretas, operaciones concretas, bancos concretos, directores concretas y si puede ser nombre de calle y número de casa. Simbólicamente, ¿no? O sea, y permanentemente estar analizando los propios errores y reconocerlos. Es, o sea, tener cero orgullo delante de tu gente. Si de la gente que lucha, cero orgullo. El orgullo es la dignidad, está bien, pero cero orgullo en el sentido de todas las críticas, asumirlas, autoanalizar, cambiar, comértelas, buscar las salidas, importantísimo. Eso, asumir errores, permanentemente. Bueno, son David, son aquí un militante de A Coruña, y bueno, quería salir a conta o feo debate que está tendo lugar. Eu militei bastantes meses, incluso anos, nunha asociación pequena, pero bastante interesante, que se chamaba Asociación de Sen Papéis da Coruña. Era unha organización autoorganizada por migrantes que estaban sufrindo unha agresión pola súa actividade comercial. É dicir, bueno, non hai nada que falar, non? Quero dicir, incautábaselles o que comerciaban, teñan multas, teñan moitos conflitos coa policía, a policía municipal, sobre todo, pero tamén a nacional, cometía todo tipo de tropelías de cara a eles. De feito, temos unha denuncia que saiu adiante, vai haber un xuízo de aquí a uns poucos meses por malos tratos policiais, por torturas, a un rapaz senegalés de 20 anos. A anécdota que quero contar, que non viña aquí a falar da ASPAC, senón de outra cousa, é que nas últimas municipais, nun momento dado, un partido que non foi a Nova, que non foi a Esquerda Unida, que non foi o Partido Socialista, que se puxo en contacto coa nosa asociación. E se puxo en contacto dun xeito totalmente humilde e pediu que se sentáronse nunha mesa connosco de xeito horizontal, a preguntarnos que é o que nos interesaba a nós como asociación que eles levasen de programa e que ademais cumplisen. Eu creo que, bueno, falando dos desafiuzamentos, sí que creo que se fai unha nova cultura política. Eu vivo aquí na Coruña, toda a xente que vai a parar os desafiuzamentos na Coruña sabe quen pasa por aí, non fai falla falar absolutamente de nada, non fai falla facer discurso. Sobre o tema que decía o señor Xosé Manuel Beiras, da cuestión da Troika, da cuestión nacional, eu si estou de acordo con iso, pero eu, será porque non vivo en Compostela, senón na Coruña, pero teño a sensación de que a política na Coruña vai por outros derroteiros, e para mí sí é moito máis importante a cuestión municipal que a cuestión do Parlamento galego, das eleccións galegas, das eleccións europeas e todo isto. Teño esa sensación de que para mí é importante o municipal e para a xente que me rodea tamén. Sobre que os movementos sociais non accedan ao poder político, que non se enfronten, que non teñan a carraxe de coller o poder político, eu si discrepo e moito. Creo que o poder non é único, senón que é multidimensional e que dende os movementos sociais están configurados para derrubar ou, polo menos, para conquistar ese poder ou, como se quera chamar, para loitar ese poder, eses poderes que son plurais e que o fan todos os días e que o fan, eu creo, sen ánimo de ser autocomplacente, que o fan con bastante éxito. Eu queria preguntar ao señor Beiras dúas cuestións. A primeira é que aprende a Nova das CUP e a segunda é que rede ten a Nova cos movimentos sociais. Acaba de falar Quim Arrufat de que as CUP sí que teñen esa rede. Eu queria saber cal é a rede que ten a Nova. Grazas. Bueno, primeiro, unha aclaración. Nas anteriores municipais, eleccións municipais, a Nova non existía. Dificilmente podía participar nelas.
nin facer ningún tipo de contacto con ninguna organización social. Segundo, eu non menosprecio en absoluto as eleccións municipais. Non me movo por arriba. O que dixen é que eu apostaba porque non chegase a ver as próximas eleccións municipais. Significaría que habería o remate da segunda restauración borbónica, porque estou convencido de que as institucións hoxe son irrecuperables. Ou seja, eu cheguei á convicción de que as institucións, tanto municipais, concellos, como parlamentos, aínda que houvese un cambio rotundo nos ocupantes, nos inquilinos, nas opcións políticas que chegasen, tal como están, son irrecuperables. Nada máis, eso que dixen, non ten nada que ver con darlle máis ou menos relevancia ás eleccións municipais, pero claro que sí, que en cambio, si non ocurre eso, que é o máis verosímil, é que non ocurra, é dicir, que cheguemos ás municipais e seguimos con don Juan Carlos ou con el Felipito, e así sucesivamente, seguramente, ademais, aínda, co PP no poder do Estado e da autonomía galega, claro que hai que traballar para os municipais, e hai que traballar precisamente para que sexan alternativas que esteñan feitas sobre a base de recuperar o diálogo e a credibilidade recíproca entre opcións políticas organizadas como tales e movimentos sociais e sociedade civil. Eso o levo predicando hai, ben a gusto, 7 ou 8 anos. É o que eu estou defendendo, de acordo? Bueno, e como fai eso, como fai esa nova? Pois como se fai nunha organización que está nacendo, que en gran medida naceu de aí, e que ten dunha metodoloxía de traballo e un grupo de traballo responsable precisamente das relacións con os movementos sociais. Está aquí o responsable, agora non vais poder falar porque non lle toca, non está nesta mesa, pero, por exemplo, foi o que puxo en marcha a suxerencia de facer esta sesión que estamos facendo agora. Por exemplo, foi iniciativa de Manu Santos. De acordo? Bueno, pero non me podo estender máis porque non é tampouco cousa desas. Evidentemente, só quero dicir unha cousa. Eu creo que crear ou construir unha nova cultura política é un proceso moi difícil. E que o primeiro que hai que saber é que se corren moitos riscos. E aí asumo absolutamente o que acaba de explicar aquí en Arrufat, eu esas 5 reflexións finais, eu fago as propias, porque incluso podo decir que as temos compartido en moitas conversas ao longo de bastantes anos, desde por lo menos 2007 ou 2008, porque tamén aprendí moito das CUP antes de ser o que son agora, e non como CUP, senón con personas que están nese ámbito traballando agora. Moi brevemente, 2 preguntas que creo estar relacionadas. Dice vostede que é necesario que os movimentos sociais cheguen á política, pero está claro que, inda que alcance a política, anda má a lograr cambios significativos. É necesario outro tipo de movilización para derribar as institucións. Dice vostede que é necesario para isto que se impliquen os movimentos sociais. Non cree que é necesario unha labor de concienciación tamén pola súa parte para lograr ampliar a base social? Simplemente eso, gracias. Absolutamente. Pero sin pretender marcarlles aos cidadáns a doutrina. Non se trata de facer doutrinarismo, trátase de, primeiro, escoitar, aprender, saber realmente o que están pensando, cales son os seus problemas, como están reaccionando, e eso poderlo trasladarlo. Hai algo que eu dixen máis dunha vez, incluso antes de volver a estar nesa especie de cámara de tortura que é o Parlamento de Galicia, e que coincide con algo que dicía King Arrufat hai moi pouco tempo. A presencia dunha opción como a que pretendemos representar nós, neste caso, a Alternativa Galega de Esquerda, con todos os problemas que pode haber, no Parlamento, nun Parlamento como o de Galicia, a primordial función que ten que ser é de que os cidadáns que apostaron por esta opción sintan que cando actuamos nos ali, o que decimos, e mesmo a maneira en que estamos nese Parlamento, é como se estuvesen eles. A xestualidade, incluso, parece unha parvada, pero é importante, por eso nos sancionan, por eso nos chaman a capítulo, por eso nos expulsan dos plenos. De acordo? Eso non pasa con outras forzas políticas. E a segundo, primordial, retroalimentar a rebelión cívica. O sea, tens que levar
ao Parlamento aquilo que a xente que está máis agredida e a xente máis combativa, as organizacións máis combativas, están a facer, leválo nos términos deles, para que eles sintan que se retroalimenta a súa enerxía mediante acción no Parlamento. É a fundamental, pouco máis, porque os resultados fácticos de gañar votacións de iniciativas é imposible, é unha parede de frontón. Por lo tanto, en eso estou completamente de acordo. O que pasa é que basta que fagamos eso para que seamos bichos raros e que se aproveite a primeira ocasión para montar campañas mediáticas, o que sexa, de desprestixio e descalificación. Que facemos circo. De min chegouse a decir que eu facía circo no Parlamento. Teño 77 anos e non estou para facer circo en ninguna parte, nunca o fixei. E por que se fai eso? Porque é unha transgresión a maneira que estamos actuando ali. Porque pegarle un puñetazo a ese individuo diante, en vez de darle unos fuciños como pedía xente, é unha transgresión. E transgresión é desobedecer. E é dar exemplo de que hai que desobedecer. E eso non atura. Esta é a cuestión. Vou ser moi rápido, non? Primeiro, bueno, xa que está aquí de convidado, non? Aquí Marrufá quería... Custaríame meter un diálogo moito máis avanzado con unha pregunta. Pero bueno, para unha pregunta, reflexión, non? Como activista, cales... consideras que foron as principais, perdón, como activista, cuáles consideras que foron os principais obstáculos en la relación entre el activismo en movimiento e la militancia, si es que la hai, en partido político? E como esas contradicciones que además a día de hoy en la izquierda, como todo es una contradicción, no pasa nada, aquí cualquier problema que haya lo arreglas con el concepto de contradicción, es mi contradicción, bueno, pues tira para adelante, ¿no? Entonces, de ¿cuáles fueron y cuáles detectas tú que a día de hoy pueden ser esos obstáculos, esos problemas que hay para relacionar activismo y es que militancia política? Esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, por vuestra experiencia en las CUPs y demás, ¿cuáles fueron vuestras principales barreras que notasteis que realmente sí que había que trabajar y sí que había que traspasar? Y en ese punto, ya aprovecho y así ya hago todo, para el profesor Beiras, que aquí se habló de política, ¿no? Yo no creo que haya un descrédito de la política. De hecho, me parece que la sociedad está... por sorte, moi politizada, porque senón nos explicaría que tomáramos as prazas, practicáramos os espazos urbanos públicos de outro xeito, fixéramos das rúas os nosos parlamentos, fixéramos dos barrios as nosas fortalezas, fóramos moitas das xentes que están aquí, parar desafiuzamentos, facer redes de troco, de mercados, moitísimas cousas. Eu creo que iso é porque a sociedade está moi altamente politizada, creo. Creo que é un éxito das xeneraciones que evidentemente que nos anteceden, que esa sociedade estea tan política. Creo que hai un descrédito moi grande, por eso tamén a pregunta con Kim, cos partidos políticos. Creo que non se asocia participación política, militancia política, con militancia en partido político. E se vostede non pensa, profesor, sí que hai unha nova cultura política, sí que está construída, pregunto, o problema é que non está instituída. Nada máis, moitas gracias. Estaba pensando cuáles son os problemas del activismo de partidos políticos. Bueno, es que de entrada... Claro, las candidaturas de Unidad Popular son municipales. De hecho, hemos entrado... El objetivo o no, la condición para entrar en el Parlamento era que se nos enviaba a tres diputados con cuatro o cinco personas más que están trabajando con nosotros ahí como una especie de satélite a la Luna, ¿no? Y a condición de que teníamos que dar rienda suelta, ¿no?, a una serie de discursos y de... Pero no teníamos que agobiar demasiado a la organización, ¿no? No teníamos que saturarla demasiado. Eso ha sido difícil porque, obviamente, el proceso soberanista ha agobiado la organización en cuanto a debates, pero solo esta temática, ¿no? Las otras nos movemos, digamos, dentro o fuera de la organización, desde el Parlamento, sin atender demasiado a burocracias internas. No gusta a todo el mundo, pero la condición para no desmontar. Y en el municipio la lógica es muy diferente, ¿no? Porque ¿dónde empieza la CUP y dónde...? Termina la PA, la CGT, el comité de empresa, es muy... Y no hay nadie que no tenga doble, triple, cuatriple militancia. Y digo lo de doble porque suena... Es más común, ¿no?, la palabra doble militancia, pero creo que no hay ni nadie con doble militancia. Es todo el mundo triple, cuatriple, quintuple militancia en diferentes organizaciones, movimientos. Y así se compagina, ¿no? De hecho, tiene un... Hay un valor muy importante que cuesta mucho de entender en la vieja cultura política, y no sé si es algo positivo para constituir la nueva, o sea, lo dejo a fruto de la experiencia, que es el pensar que el miembro de un partido político tiene que estar, si
está con los movimientos sociales, tiene que estar en todas las movilizaciones de los movimientos sociales, si no, no está en los movimientos sociales, ¿no? Eso es, ahí hay alguna cosa que no cuadra, ¿no? No cuadra, es decir, ahí hay, si os fijáis, ¿no? Muy raramente veréis una manifestación en Barcelona donde haya banderas de la CUP que marquen estamos aquí. Es probable que haya gente de la CUP o es probable que no, es que nos da exactamente igual, ¿no? O sea, que nosotros en persona física estemos allí. Bueno, como diputados sí que tiene otro matiz, porque es el apoyo simbólico, es el, ¿no? Si quieres reforzar, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero como militancia. Porque uno debe aprender que si hay un grupo de gente que está trabajando en cómo analizar unos presupuestos municipales, denunciar la deuda y no sé qué, no sé cuántos, mientras otros están trabajando, ¿no? En el Comité de Empresa de Itexa para intentar frenar el ERE, y no sé, cada uno tiene su espacio de lucha y lo importante es que un poco que nos sintamos parte de la misma lucha, ¿no? Y que cuando en el momento específico nos necesitemos unos a otros estemos. Pero cada uno tiene su espacio de lucha. No puede ser que por ser militante de la CUP y demostrar, ¿no? Que estás en todos los, estés con los de Itexa, estés con la PA, estés en todas partes. Eso es falso, además. Eso es falso. Lo que se te tiene que exigir a ti es que tú cumplas con la parte que te has comprometido a hacer, que es frente a la institución, en el ayuntamiento en concreto y en otras, y ayudes en todo lo posible a... Y eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta. La lógica es, pues estaban los de Izquierda Unida con cuatro banderas y vosotros no, ¿no? Y hubiera ido súper guay que hubiéramos ido ocho con banderas de la CUP, entonces hubiera sido la hostia, o las dinámicas son otras a pensar, ¿no? O sea, eso es complicado, ¿eh? Porque no sabes cómo... Y quería decir una otra... Hay una cultura política imperante que no es... que tiene mucho que ver con las instituciones y el partido político, pero que, de la cual está contagiada toda la sociedad, que tienes que combatir. La sociedad no tiene razón porque sí. Ni sus formas de hacer cuando hace, se autoorganiza, etc., son la hostia. No, no. Está muy contagiada por un pozo de cultura política que es la misma perversa que actúan las instituciones. Hay gente que lo descubre, lo piensa y empieza a actuar diferente, pero muchas veces nosotros, o sea, la gente nos viene a pedir cosas y acabamos a hostias, ¿no? Casi. O sea, empezamos una discusión, ¿no? Y te vienen a pedir, pues, o sea, la cultura clientelar, por ejemplo, está muy, muy arraigada. Pues tú no eres un partido de izquierdas, pues ¿por qué han venido todos a mi colegio a defender no sé qué y tú no has venido? Y digo, ¿y qué va a cambiar si vengo? Si han... O sea, y te piden, ¿no? Y hoy, hoy... Y tú tienes que decir... No, es verdad, tienes que decir... Pues, o sea, no son... Ve a pedir a los demás, ¿no? O sea, los socialdemócratas pues, son expertos en red clientelar y te van a dejar contentísimo, ¿no? Y te van a decir que sí. Que ellos están en la oposición, les importa una mierda tú en realidad tu aula de P3, pero te la van a dar. ¿No? En los presupuestos te la van a poner, ya está, contento, sí, sí, pues ya está. ¿No? Y estoy ridiculizando un poco, pero que tenemos que también invertir lógicas clientelares, etcétera, que también tiene la sociedad a la hora de articular y el egoísmo, y el egoísmo, el yo, es decir, lo siento mucho, la gente... Y eso puedo dar fe de las candidaturas de Unidad Popular, igual que mucha otra gente de muchos movimientos sociales, llevamos un compromiso que seguramente por edad no nos tocaría haber adquirido tan pronto, pero no había. No había espacio político, que no había... Luego, de horas y horas y horas y noches sin dormir, enorme. Enorme. Y como diputados, ya sabéis que cobramos una mierda y que estamos 120 horas a la semana, más o menos, implicados de compromiso. No pasa absolutamente nada. Pero no lo hacemos por nosotros y además de aquí un año vamos a dejar de ser diputados. Y no exigimos el mismo compromiso, no como diputados, como militantes de la CUP, como movimientos sociales, como gente que se implica, con tanta gente que está pensando para todos, exigimos también y debemos exigirlo a la ciudadanía, stop al egoísmo, ¿eh? Stop al qué hay de lo mío, 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 porque el problema es colectivo. Y es un esfuerzo, y claro, ¿no? Bueno, puedes ir, ahora estoy siendo un poco agresivo, no somos agresivos, ¿eh? Cuando hacemos, obviamente, tampoco nos cargamos a todo el mundo, ¿no? Pero hacemos mucha pedagogía de decir, bueno, pero plantéate lo que me estás diciendo, lo que me estás diciendo es que hay de lo mío, que hay de lo mío, que hay de lo mío, y me da igual que reviente el mundo, ¿no? Y con esa lógica no vamos a cambiar nada, entonces, con todo eso quería decir que obviamente la hegemonía cultural y la hegemonía de los valores en la sociedad no la tenemos nosotros. La tienen ellos. Y eso sí que es un proceso a revertir
que en los momentos sociales se revierte, obviamente, pero que la mayoría de la sociedad no está ni tan siquiera empezado a revertir y que cuesta, ¿eh? Cuesta mucho. ¿Y qué es lo más fácil para los partidos del sistema? Y digo con todas las letras, del sistema, que reproducen el sistema y sobreviven, su objetivo es sobrevivir dentro del sistema. No tocar esa lógica y dar rienda suelta al egoísmo, dar rienda suelta al clientelismo, porque eso les permite sobrevivir en el sistema sin cuestionarse absolutamente nada. Y eso es el cáncer de la reproducción de los valores del sistema. Bueno, pues toca ir fechando. Toca ir fechando, non sei se creo que Xosé Manuel xa non quere darlle moita máis cousa. Non, porque fixeronme unha pregunta, pero contestou na... A nova cultura ¿quién? Política, aí está. Acaba de explicarlo quen Arrufat. E só quere dicir unha cousa. Moitas veces o que se emerxe como nova cultura política resulta que é máis antigo que o que se chama bella cultura política, porque o mellor resulta que se están retomando valores do Ilustración, o mellor de Locke, ou valores do segmento esquerdo do Bloque Revolucionario Francés de 1789, por exemplo, a fraternidade, non? No sentido propio da palabra, ou correntes que estaban máis opacadas cando se esgalla a Segunda Internacional Socialista entre a corrente marxista e a corrente libertaria, o pensamento libertario e a práctica libertaria, os valores libertarios. Por lo tanto, eso é o único que quero decir. Nova cultura política existe, pero ao mellor é máis antiga, non máis bella, que a bella cultura política, se entendemos por bella cultura política, a deformación, a degradación da cultura política de partidos que cumpriu a súa función nun tempo determinado e que se degradou como se degradou o propio sistema, non? E nada máis. Bueno, pois nada, toca ir pechando, me toca o papelón, oxe, de ir pechando. A verdade é que sí é certo que, bueno, en des momentos sociais habitualmente somos extremadamente críticos e eu creo que moi bon cos espacios de partido, pero tamén é certo que debemos de ser, e eu creo que o somos, igual é algo que non trascende, pero somos autocríticos e autocríticas, aínda que ás veces poda parecer que non, e creo que somos conscientes de que, bueno, hai unha película siciliana que vou a recomendar, bueno, italiana, pero que relata unha cuestión dun siciliano que se chamaba Plácido Risotto, que era un sindicalista, que no ano 48 foi asesinado. Esa película, o que di exactamente o que estás dicendo, que di o problema non é o patrón, o problema somos nós, os nosos pequenos egoísmos, a nosa incapacidade de pensarnos colectivamente e a nosa incapacidade de xuntarnos e discutir honestamente. Eu creo que hai que salientar positivamente a honestidade e a franqueza do debate que tivemos hoxe aquí. Eso xenera tensión, a tensión significa que avanzamos políticamente, baixo o meu punto de vista. Había un francés tamén, e xa remato coa pedantería, o se me toca a min, que se chamaba Condorcet, ou non sei como se pronuncia, seguro que vostedes dous, Kim e Beira saben pronunciar o mellor, que dicía que a cada xeración a súa constitución. Non? Eu... creo que isto, en parte, é certo, pero creo que é imposible construir ese espacio, ese novo espacio político de ruptura, sin facer unha práctica transxeracional. Non? Empezamos falando dos desahucios na miña intervención, e eu creo que os desahucios son o exemplo, non son esta cidade da que se falou hoxe moito, sino no país e no Estado, son o exemplo de unha loita na que nos atopamos diferentes xeracións de militantes, activistas, de xente sensibilizada e politizada, e estamos xuntos, unidos, e somos, como dixía antes, pois, máis iguais, non? E máis fortes. Con isto, bueno, remato, agradecerlle, despois de ver un pouco pois, a discusión, a arriscada decisión a la Llovento de facer esta presentación. Bueno, isto foi un debate de televisión dende abaixo da esquerda, outra televisión, desde Galiza no Cero, bueno, acostumamos a rematar dicindo as palabras de Víctor Jara a desalambrar, pero bueno, se máis ben sería a partir de agora a alambrar un pouco máis e máis forte. Moitas gracias a todos e a todas e aquí rematamos este debate.